tu luz está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando su expresión. Has destinado este tiempo para salvación, para volvernos a tu justicia. Has destinado este tiempo para salvación, para llenar la tierra con tu gloria. De verdad, una experiencia extraordinaria para mí como persona, y espero que las personas que vean esta grabación puedan sentir también de que hay una necesidad, de que Dios nos llama a no encerrarnos en las cuatro paredes, sino que hay gente afuera que se está muriendo de hambre y necesita el apoyo de la iglesia. Así que, la verdad, una experiencia linda. Tratamos de hacer algo para aquellas personas que encontramos en la calle, de entregarle una ayuda, conversar con ellos, y también compartir una palabra, como muchos pudieron ver. Nos vamos con la sensación que no es mucho lo que hicimos, pero esperamos que nosotros y también los que vieron este reportaje puedan tomar conciencia y puedan saber que sí se puede ayudar a las personas de alguna u otra manera. Así que... bueno, eso. Gracias por acompañarnos en esta nota.